Sumak sukaya ikachun napayone tukuy sompamanta ñañay toray kankuna comunidad manta kachankichis hatu napay ikachun ipinti ikichis warme pajare pajwawa pajoven paj comunidad pitiak kunapaj kunan unchay kachanchis rike iskeichun kapusak niyo ho watap unchaypi iskei waranka iskeichun ka watapi kei intiche y quillapi. Kuna unche hinangari pachak esconchunkan esconnio huata miwanchis nya chi español kuna amor kajena keipi pasak tariki ruawaranchis akai kulturanchista anchi iman tariki Chimantan, che independencia en esta caso man, manacona guata España, sino ajana saltan ajanan chispa, ajana purica chanan chispa, haikunan chispa, yoxenan chispa, manaya conanja guata España chica en kits nispa nevanchis, pero manaya no canis comunidad perra, cachalanchia con pasaja. Mana picha watasqa chukashanchis pero mana qunqasqa wichusqa mana ki kamachikuna riki ki llaqtanchispi kamachikuna qhawariwanchischu mana kanchu riki nuqanchispaq imimana ni uno kanchu mana riki kanchu nuqanchispaq nuqanchis llaqtanchispi mana yanapawanchischu chi chakra llank'anapa ni imapaj wikch'usqapas kasunman chay kamachij riki hatun kamachijkunapaj ajna kanchis riki chayqa ñañay turay esto nuqanchisqa ajna allinta huñunarikuspa kakullasunchis allinta riki nisunchis kashaykurajmi kaypi kashaykurajmi qhawariwayku nispa nillasunchis ñañay turay esto queri esto agradecer a los seguidores de Pachamama. Hoy, 28 de julio del 2020, cumplimos 199 años de independencia del Perú. Nuestro saludo especial a nuestros compatriotas en el extranjero y a nuestros también de nuestro país. Que Dios, Madre y Padre, les bendiga, que en esta estamos viviendo en una situación especial de pandemia que nos ha traído tanta crisis y tanta pobreza también, de lo que éramos pobres, más pobres, ¿no? En este nuestro país. Pero esto, bueno, nuestro país pues se debate entre la vida y la muerte por la crisis del sistema de salud, que no puede responder a este coronavirus que estamos que está avanzando, ¿no? Acelerando en cada región de nuestro país. Nuestro sistema de salud ha colapsado. No se puede combatir este virus sin hospitales, sin instrumental médico, sin que tengamos un personal de salud suficiente. Esto es por culpa de los gobernantes que han privatizado y saqueado al Estado. Hemos escuchado por noticias, periódicos, todos sabemos que ha habido corrupción en nuestro país. Porque donde los gobernantes y los funcionarios junto a las grandes empresas han hecho sus negociados. Creo que eso es importante decir, por eso es la causa que no se ha priorizado pues los servicios elementales. Nuestro país tiene también tanta riqueza tenemos en nuestro país,
y creo que es una tierra bendecida Perú, porque tenemos petróleo, tenemos gas, minería, forestación. Pero los gobernantes han entregado a las grandes empresas con un contrato que no beneficia pues al Estado. Todo esto beneficia a las empresas, porque ellos primero han visto, ¿no? Los gobernantes primero lo que han visto es su beneficio personal, el beneficio para, no para los peruanos, sino más bien para ellos. Por eso es que nuestros hospitales en el sistema de salud, no tenemos hospitales, postas médicas. Nuestra educación, que es prioritario, tampoco no está bien implementado. La producción agrícola, tampoco. Porque creo que en un país estos tres son los pilares que nos pueden dar desarrollo, pero lamentablemente no lo ven así los gobernantes. Como que ellos entran para aprovecharse nomás, para poder llenar sus arcas, y creo que eso no podemos permitir. Los contratos de concesión debe ser firme, que beneficie al Estado. Nosotros los peruanos tenemos que tener fábricas en las regiones donde hay minería, donde hay petróleo, donde hay gas, o en la capital. Pero debemos tener, porque ¿dónde van a ir a trabajar nuestros jóvenes peruanos profesionales? ¿Dónde van a trabajar los obreros? Entonces es importante que nos demos cuenta que no debemos permitir que se lleven nuestras riquezas las grandes empresas para que en sus países lo transformen. Por ejemplo, les puedo decir, debemos tener fábricas de refinería. Porque tiene que llevarse, ¿por qué tiene que llevarse crudo a sus países? ¿Por qué no llevan ya todo ya transformado si quieren llevar? ¿Y saben por qué no quieren? Porque ellos nos regresan esa transformación, ya ese, nosotros compramos ya todo esa, por ejemplo, ¿no? Compramos el ya transformado. Y pagamos tan caro y nuestro país sigue siendo el que empobrecido. Y creo que eso no debemos permitir. Ahora debemos entrar a la reactivación. Entonces, para esta reactivación, los gobiernos tienen que dar la concesión de nuestras riquezas, pero con contratos que beneficien. Que ellos inviertan en nuestro país para que se fabrique, ¿no? Para que se fabrique y no lleven así en crudo, sino que refinado. Entonces creo que debe haber fábricas de refinería en todas las regiones, en las regiones que más cerca está a la minería, al gas, al petróleo. Entonces creo que es importante eso que pidamos. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros vamos a mandar? Ni siquiera nuestros compatriotas no tienen trabajo, no hay. Y los únicos que han estado trabajando, las pequeñas y medianas empresas, que ahora han despedido a sus trabajadores. ¿Dónde van a ir a parar esas personas, esa juventud? Por eso es importante que ya exigir al gobierno que tenga contratos que beneficie al país. También el gobierno debe hacer cumplir el canon gasífero que paga la empresa no está apoyando a las provincias. Por ejemplo, en el Cusco tenemos la provincia de la Convención Quillabamba, que actualmente está sufriendo este COVID-19 porque no tienen camas, no tienen oxígeno. El hospital ha colapsado, no tiene instrumental médico. Entonces la empresa que explota el gas ni siquiera coopera, ni siquiera, o sea, beneficia ese canon. O sea, no, ese canon está depositado en el banco, pero no quieren firmar porque ellos
ellos con el banco y la empresa tienen convenios, ¿no? Entonces creo que es importante que el gobierno haga respetar todo eso y que apoye, pues, porque no podemos permitir que la gente se muera así con este COVID. Y creo que ellos son propietarios de esas tierras, como dueños de esa madre tierra que se está explotándose en sus tierras, deberían de pagar el canon, y también ese pago del canon debería de autorizar que sus autoridades saquen y que implementen, pues, todo lo que tiene que ver en salud, en educación, en agricultura. Igualmente, la provincia de Espinar, la minera Antapaccay, acá esto está explotando minería, pero esta minería paga regalías, deposita al banco cada mes, pero resulta de que entonces de ese depósito de 100, ya tiene 180 millones, pero entonces al ver que ahorita hay problemas de reactivación, entonces dijeron los comuneros y las autoridades distritales, provinciales, los alcaldes han acordado que por única vez que se saque de esos 180 millones, 60 mil millones, ¿para qué? ¿Para qué? Para todos los habitantes, que son 59 mil habitantes, para cada familia que les dé mil soles para su reactivación económica en agricultura y también en mercadería para los que son los pequeños comerciantes de esta población de la provincia de Espinar. Es increíble, es plata de las comunidades, de lo que contamina, de lo que a la comunidad le causa problemas de contaminación ambiental, contaminación en su agua, contaminación en todo el territorio de esta provincia, donde la población, muchos pobladores se han enfermado por tomar agua contaminada, y también sus ganados han muerto y han nacido fenómenos también. Entonces ahora que la minera Antapaccay diga que no, o sea, que no pueden retirar, nosotros mejor les vamos a dar vuestras canastas, nosotros vamos a darles cuadernos, como si ellos estarían pidiendo canasta, cuadernos. Es increíble que nos traten en esta era como a niños, como a bebés, porque ellos, las comunidades y sus autoridades, tienen derecho a utilizar esa regalía que tienen para beneficiar a su familia, para poder reactivar la agricultura, la ganadería que ellos solamente en ahí, la ganadería tienen. Y después los pequeños comerciantes que puedan comprar su mercadería. Es increíble que su plata misma no quieran autorizar a estos funcionarios. ¿Qué se creen que estos funcionarios son dueños de esa tierra, dueños de ese dinero? No, sino de la contaminación están dando esa regalía. Y creo que es importante que la población sepa. Y ahora, después de esto, la población de Espinar ha hecho una huelga, y esa huelga ha traído consecuencias porque la minera, como está a su cargo la policía, entonces les ha disparado, o sea, les ha metido bala a los campesinos, y esto, hay heridos, hay detenidos, y creo que esto no podemos permitir. El gobierno tiene que poner coto al abuso de las empresas grandes que se llevan nuestras riquezas. El gobierno tiene que, acá ha mandado al gobierno una comisión de ministros, y esos ministros lo único que han hecho es llamar por teléfono. Después, como está helando acá en esta región de Cusco, hay helada. Entonces, el frío. Dice que la población está en huelga. Nosotros no podemos ir porque ¿quién nos garantiza? ¿Quién nos garantiza si en el mando de los ministros está
la policía, el ejército. Entonces, ¿qué garantía ellos necesitan? Entonces, creo que acá hay una combina con las autoridades y la minera, y eso la población tiene que saber y protestar, porque no podemos permitir que nuestras riquezas de nuestro país se lleven a manos limpias y que nosotros siempre seamos pobres, seamos explotados, seamos los siempre que no tengamos. ¿Cómo podemos permitir, siendo un país tan rico, un país diverso, que tenemos costa, sierra, selva, que nuestras riquezas se lo lleven a manos limpias? Es ya hora de que nos pongamos ya decir basta entre todos, unirnos todos y decir entre todos basta a la explotación y a la explotación y a la entrega de nuestras riquezas que se llevan estas grandes empresas. No estoy diciendo que exploten, pero que exploten en beneficio del país, que ellos también tengan que acá poner fábricas para que nuestros jóvenes, nuestros profesionales trabajen en esas fábricas. ¿Cómo es posible que permitamos esto cuando en otros países no permitirían eso? Y creo que nosotros siempre hemos sido el basurero de las grandes empresas, y esto es importante que ya pongámonos a pensar y a reaccionar y a poder también unirnos todos los peruanos. Solo así vamos a poder arrancar nuestros derechos elementales de vivir sin contaminación, de vivir que haya trabajo, de vivir en un país que no haya desigualdad, que haya oportunidad para todos. Creo que es importante eso. Muchísimas gracias, solo eso les quería manifestar.